¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más aquí en el canal. Nosotros continuamos en Santa Cruz de la Sierra, seguimos aquí en la ciudad. Y como siempre buscamos lugares lindos para empezar a saludarlos a ustedes. Buscamos lugares con mucha naturaleza. De este lado, La Bambina. Amigos, en el anterior video estuvimos pasando un resumen de las iglesias misionales que hemos visitado en todo nuestro viaje. Y ahora vamos a continuar, amigos, con más iglesias misionales y vamos a hablar incluso de las iglesias pequeñitas por las que hemos pasado. También nos vamos a mostrar en este canal porque han habido un par de personas que me han escrito y me dijeron, por favor, nuestras iglesias también las tiene que mostrar. En este resumen, amigos, vamos a mostrarles a todas las iglesias por donde hemos pasado. Vamos a tener un bonus track con un pueblo que no tiene iglesia y además con un santuario. Así que, amigos, si ustedes no han visto los anteriores programas, yo los invito a que lo miren porque ahí van a poder ver no solo las iglesias, sino todos los pueblos por donde estuvimos en nuestra gira que estamos haciendo por la Chiquitania. Otra cosa que quería recordarles es que aquí abajito, busquen ustedes donde dice listas, en algunos casos puede ser que diga playlist, en otros casos lista de reproducción. Ahí abajo ya he armado una lista con todos los videos por todos los pueblos que hemos recorrido para que ustedes puedan hacer una maratón, si es que se les ocurre, puedan mirar uno por uno. Ustedes van al primer video y automáticamente van a ir reproduciéndose video tras video para que ustedes puedan ir viendo, para que ustedes conozcan todos los pueblos por donde nosotros hemos viajado, todos los pueblos por donde nosotros hemos recorrido junto a La Bambina y hemos conocido lugares preciosos, hemos conocido personas increíbles y hemos disfrutado de conocer pueblos y culturas que hay aquí en Santa Cruz. Amigos, no olviden suscribirse al canal, suscríbanse al canal, activen la campanita de las notificaciones y acompáñennos en este viaje, en el video de hoy que estamos haciendo un resumen de todas las iglesias chiquitanas que hay en Santa Cruz. Llegamos a Santa Ana de Velasco, hay mucha devoción, hay mucha fe, todos obviamente a su santa, Santa Ana, y arrancamos este video en Santa Ana de Velasco.
Seguimos en nuestra gira por la Chiquitania y nos vinimos hasta San Ramón. Estamos obviamente en la Plaza Central, por allí atrás la Bambina y también la Iglesia del Pueblo. Acompáñennos, vamos a recorrer San Ramón. Estamos en Santa Rosa de la Mina, de este lado, por si ya se lo preguntaban, ahí está la Bambina, de este otro lado está la Iglesia del Pueblo. En un minuto vamos a estar en la Iglesia del Pueblo, vamos a ir a conocerla y nosotros estamos descubriendo todos los lugares que hay por aquí, por la Chiquitania. Quiero comentarles que esta es la plaza, como ya les hemos podido mostrar. De allá en el fondo está la iglesia de este pueblo. De esa manera, amigos, nosotros vamos recorriendo, vamos mostrando estos lugares lindos que tiene Santa Cruz, que tiene la Chiquitania. Son lugares preciosos que nosotros estamos conociendo y tratamos de que ustedes también puedan conocerlos a través de la pantalla de este canal. Llegamos a San Antonio de Lomerío. Miren esta belleza que está aquí atrás. Esta es la Iglesia del Pueblo. Es una iglesia realmente linda. Es lo primero que ves cuando llegas a este lugar. La iglesia está de momento cerrada y más tarde, me imagino, como es costumbre a las 7,
debe abrir sus puertas, así que nosotros vamos a tratar de ingresar a la iglesia y conocerla por dentro. Amigos, y esta es la iglesia de Santa Rosa de la Roca. A pesar de no tener la estructura, el estilo de las iglesias que hemos estado visitando, a mí me gusta bastante, es una iglesia bastante linda, es la iglesia del pueblo y me parece que es lo más atractivo que hay en todo alrededor de la plaza. Lo más lindo que hay es esta iglesia, a pesar de que tiene un diseño bastante distinto a todo lo que hemos venido viendo. Sin embargo, es una iglesia bastante linda, una iglesia de madera. Realmente linda la iglesia de aquí, de Santa Rosa de la Roca. Del lado de allá se ve un montón de piedras. Amigos, ese era el templo, esa era la iglesia aquí en el pueblo y fue derribada. Fue derribada por los mismos habitantes del pueblo porque dicen que el techo tenía riesgo de caerse y a que se les caiga encima, tumbaron toda la construcción. Ellos pensaron que inmediatamente iban a levantar la iglesia, pero lamentablemente ya hace 2 años que ellos están sin la iglesia. Y eso es algo curioso en un pueblo chiquitano, teniendo en cuenta de que todo pueblo chiquitano tiene iglesia majestuosa. Así que esa era la iglesia del pueblo. En este momento el pueblo no tiene iglesia. Y del lado de allá, que les voy a mostrar, hay una pequeña edificación de madera donde ahí se reúne la gente, porque más allá de que el pueblo no tenga una iglesia, no deja de ser un pueblo religioso. Por el momento eso es lo que se usa como iglesia y se dice de que en los próximos meses empieza la edificación de la nueva iglesia aquí en San Juan de Lomerío.
finalmente llegamos. Estamos aquí en el santuario de Chochis, Santuario Mariano de la Torre. A la gente del pueblo le gusta que se le diga el Santuario Mariano de la Torre. Un lugar espectacular, bastante lindo, más que todo por el clima, ya que estamos en las faldas de los cerros. Esto es en Roboré. De Roboré a unos minutos está Chochis. Bienvenido. Bien, amigos, de esa manera llegamos al final. Espero que les haya gustado el video de hoy. Nosotros estamos con el tema de hacer un poquito de contenido para que el canal no quede estático, teniendo en cuenta de que por ahora no podemos volver a la gira que estamos haciendo junto a la Bambi debido a los problemas que existen en el país. El país se está bloqueando por todos lados, muchas de las rutas ya están bloqueadas, así que nosotros lo que tenemos que hacer es esperar un poquito que todo se calme, que haya un poquito más de certidumbre para que volvamos a subirnos a la bambina y a empezar a viajar por todos los lados, por todas las rutas, por todos los pueblos y comunidades que hay aquí en Santa Cruz. Amigos, en este resumen que hemos hecho de las iglesias chiquitanas, las misionales y las no misionales, hemos tratado de mostrarles toda la riqueza espiritual, toda la fe que existe en toda esa zona chiquitana, porque son pueblos con bastante devoción y eso lo podés sentir cuando vos pasás por esos lugares. Así que, amigos, los invito a que puedan visitar todos los pueblos misionales, todos los pueblos chiquitanos. Se van a encontrar con gente realmente buena, con gente amable, con gente cariñosa, con personas increíbles, y además también van a poder conocer toda la cultura que hay en la zona chiquitana. Amigos, de esa manera nosotros vamos cerrando, nos vamos despidiendo, y como siempre yo los invito a que se suscriban al canal. Si no se han suscrito todavía, suscríbanse al canal, activen la campanita de las notificaciones para que siempre estén notificados cada que nosotros subamos contenido aquí al canal. Amigos, otra cosa que quiero solicitarles y que nos puedan ayudar es compartiendo el contenido de este canal. Ya son muchos los videos, hay bastante contenido aquí en el canal. Hemos viajado durante meses por varios lugares, hemos conocido muchas personas, así que tenemos bastante contenido para que ustedes lo puedan compartir. De esa manera nos ayudan a viralizar el contenido del canal y ustedes nos ayudan así a que el canal cada día sea un poquito más grande. Amigos, estamos yendo despacito y estamos a punto de cumplir con todo lo que nos solicita YouTube para que este canal empiece ya a monetizar. Así que ya son unos cuantos seguidores más y llegamos a los primeros 1000 suscriptores,
y además también estamos con muchas visualizaciones, cosa que nos ayuda bastante para que el canal siga creciendo. Amigos, con la alegría de conocer tantos lugares hermosos que hay aquí en Santa Cruz, tantos pueblos preciosos que estamos conociendo junto a la Bambina, que está del lado de allá, nos vamos despidiendo, amigos, y los invito a que estén atentos a todas las notificaciones, porque nosotros vamos a seguir subiendo contenido aquí al canal para que ustedes sigan conociendo toda la cultura preciosa que hay en Santa Cruz y todos esos pueblos que son realmente lindos. Chau, amigos, hasta la próxima.